We'll start in English and then switch languages, so first two in English. Hi, Gustavo. Hello. Finally, after two losses, and finals you are a Wimbledon champion at last. How does that feel? Unbelievable, unbelievable. Actually, uh, I, I still can't believe it. I think my mind is not processing right right now. I'm just too emotional. Uh, I worked really, really hard for this. And to achieve it it, it, it feels unreal. So I'm really really happy, and I will try to, extreme to, to take these emotions and try to enjoy it a lot. What makes the grass so hard to, to play on? Well, uh, it, it is uh, it has a lot of variety. You know, it's hard to to keep the same uh, uh, idea and and not. Change it all the time because the bounce is not the same. You cannot run as good on the other sur surfaces, so I like to build the game before. I'm a i am like to play long rallies or more more long rallies and try to build the game from 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 there. So in grass we don't have much chance to do that. So you have to go straight away to take the shot, and it, it makes it a little bit different. But uh, once you get used to to that and uh, and learn how it works uh, it has its charms um, and i just need to ask it was an incredible comeback christy after that first set i mean when did the switch happen for you because there was a clear momentum shift watching it well uh, i was trying to get on the match i think uh, i wasn't uh, strong enough with the idea in the first set i think i was playing good but uh, not uh, tactic tactically enough Strong enough. I think I was var changing too much and he was taking too many spots and I wasn't hitting the ball as hard. So I just, when I lost the set, at, at the end of the set, it, 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 it has already changed. But once the set was done, I, I thought to myself, I've been here two times. I know what I have to do if I want to do it right. So I, I'm not going to wait one more time. So I want to start to try to hit the best I can and keep focus on the idea that we had with my with my team and if it works good and if not good for him and start to pay it pays out and I think uh, after that I started to get more confident and then uh, I took the lead because at the first uh, he was playing better than me and third final third three setter has anybody told you that you can actually win in straight set? no <laughs> I guess I guess uh, it's a part of winning here you know. <laughs> But uh, I'm just happy that I did. I didn't care. I, I, I don't care the way. I just think uh, I I played great tennis and I and I deserve it today. And talking about another three, three out of four so far this year. There's one more left. Um, you you crossed the line here at Wimbledon, U.S. Open. You've been a, a finalist before. Well, we'll see. We'll see. I don't know. I'm just very happy that I pulled this week out because I was really, really, really. Uh, with, I really wanted to win here. It was something that I proposed to myself a couple of years ago when I saw that I had the chances. So I think today it's an enjoyable day, and we will think uh, tomorrow about the future. Next question. After uh, two, three, two, three set against Stefan, is there anything you'd actually changed since last year in terms of your approach coming here and trying to get the title? Well, uh, I think uh, the experience helps a lot. I'm playing a lot better this year than I was maybe the years before, but also it's the, the work of every year. I think the first two finals that I lost, they're also in the pack when I when I won it when I won today because they they're a part of the process. It's a process. I I try to skip stages, but I think uh, sometimes you got to go through them and and learn from them, and then once you know it. Uh, try to, to do different than the the mistake that I did last year. and I think I did it very well today. And just one more. Thing. Who were the children you were celebrating with on court? Well, it was my two nephews and my son's coach, my coach's sons. Yeah, yeah sorry. Yeah. And uh, <laughs> yeah, it's really I'm really happy to join to 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 share with them because uh, it's the first time my brother came to see me live to oh. to play. Yeah. So uh, uh, yeah. Yeah, because I saw Mum turn around and hug mm her. -hmm. I thought it was your brother. Yeah. Okay. Any more English questions? Yeah. yeah. You, you talked about Shingo and the inspiration he has been for you over the years. When was the first time you became aware of him and his incredible record? And well, uh, since I learned from Witcher Tennis, because uh, I heard of it uh, in maybe 2006. He wasn't number one in the world at that time, but uh, I, was, I watched videos on YouTube and he was coming up. And then in 2007, he get to number one, and he, I saw him for the first time in, in uh, the in a World Team Cup, and uh, he was the one that raised the level up. He changed the sport. He's a sport changer, and we look up to him during my whole life, and um, we learn from him, and then we try to do our part, personal uh, work, and I think uh, that's why I'm absolutely honored to play against him. He he made me a better player and I think uh, I pushed him too, too to to try to to be better. We'll switch to Spanish now. Questions in Spanish. Gusti, um, um, el primer set, cuando chingo, salían todas, vos quizás no estabas tan preciso con con los golpes. En un momento se te vinieron las dos finales o mantuviste el enfoque para inmediatamente saber que tenías que seguir. Y hacer lo que venías haciendo en todo el torneo. Mira, eh, las dos finales están. Están siempre en la cabeza. Porque están. Es negarlo es, es, eh, es ser necio. Pero lo que me sirvió mucho es que también habíamos hablado de algo. Yo ya pasé por estas dos finales. O sea, ya lo hice. Ya sé lo que es perder acá. Ya sé lo que es jugar mal acá. En una final. Entonces yo sabía y digo, pienso para mí mismo. Ya es lo, o sea, ya pasaste por esto, aprende como hiciste con un montón de otras cosas. Y, y me, me enfoqué en simplemente jugar y, y estar. Y no era que estaba jugando mal al principio, no estaba del to, lo del todo fuerte o firme que yo puedo estar, sólido y él estaba empezando a te, él entró nervioso, saca el primer game que creo que lo podría haber sacado yo también y quizás eso también le le empieza a dar confianza a él el agarrar arriba, él también varía en ese sentido y yo sabía que iba a estar atento a ver qué hacía yo, pero ahí agarra confianza y jugó mucho mejor, el primer set creo que jugó mejor, pero después ya a finales del primer set empezó a cambiar y, y yo ya me sentía con más el dominio de, de, del juego y qué es lo que tenía que hacer, me ordené mucho más. Dejé de cambiar por cambiar y empecé a ordenarme por el revés y a tratar de usar mi revés para lastimar y empezó a cambiar mucho. Y a, alrededor de eso empezó a funcionar el resto, como el saque, la, la, el manejo y todas las otras cosas. Eh, cuando hablamos generalmente con los tenistas, eh, dicen que hay momentos en los que empiezan los nervios y empieza ese cosquilleo y, Cierto. y te empiezan a tener el bracito atrás. Eh, cuando llegó el momento de que... Te veías ahí cerca, supongo, yo yo sobre el final sacaba 5-1. ¿Sentiste esos nervios? ¿Te frenó un poco? Creo que estuvo claro que lo sentí. <laughs> tres dobles falta en, en el coso y tiré una pelota fácil afuera. No, eh, me gana bien el, el otro. Pero bueno, es parte de la cosa. Yo también ya sé que eso va a estar. Entonces la, la idea era poder controlarlo. El hecho también de, de haber sacado... Porque hay que llegar a 5-1 también. Porque en el 0-0 en el del tercer set también estaba el cosquilleo. Y... y o sea, el cosquilleo está constantemente. Entonces lo manejé muy bien. Cuando te ves cerca, obviamente aparece quizás en potencia, pero yo ya también pensaba, ya he pasado por esto. Entonces es cuestión de, de enfocar en lo que tenés que hacer. O sea, para eso están las experiencias. Para eso perdido dos finales acá, para cuando tuviese la chance de vuelta, eh, aprovechar esas experiencias. Es innegable la historia que hizo Shingo en, en el tenis adaptado, cómo ha revolucionado el, el deporte, como muchas veces lo, lo hablamos. Lo que digo es, vos por, por tu edad, por los resultados que estás teniendo, eh, ¿te esperanzás, te ilusionás con decir, bueno, voy a hacer mi, mi propia historia fuerte en este deporte? Digo, eh, hoy te convertiste sí. en el primero en ganar los tres primeros Grand Slams en, desde que se incorporaron ¿no? a, a, la, a los cuatro grandes. Lógico que uno sueña y quiere, pero creo que es como irse demasiado fino quizás en aspectos que yo no puedo controlar. Y, y yo no sé si el año que si voy a ganar 20 grandes Slam más o uno más o no voy a, no voy a ganar ninguno más. Eh, yo simplemente me tengo que enfocar en, en tratar de seguir mejorando, que lo estoy, estoy muy enfocado en eso y me está pagando, me está sirviendo mucho. Entonces, de ahí, de la mano de eso, yo confío en mí y creo que, que de la mano de eso van a llegar muchas más cosas y estoy seguro de eso. Pero no me tengo que perder el foco, porque si yo pienso en querer hacer historia por el simple hecho de querer hacer historia, es muy fácil perderse. Entonces, hoy por hoy el objetivo sigue siendo el mismo y, y me está sirviendo. Entonces estoy muy, muy contento de que con mi equipo estamos tratando de, de enfocar bien donde tenemos que enfocar. Porque obviamente esto no es un trabajo solo. Eh, yo tengo un equipo grande y que trabaja mucho para que yo después vaya y haga las cosas que hago. Entonces, eh, creo que como digo siempre, está el, me rodeo de muy, tuve la suerte de rodarme de muchos profesionales y tuve el mérito de, de buenos profesionales y tuve el mérito de, de escucharlos y, y, y saber aprender de ellos y Hay, hay tu una, una apuesta ¿no? tuya una decisión obvia ¿no? de, de, de aprovechar ese, ese equipo pese a los costos, acá viniste con cuatro personas, quedó el preparador físico en Buenos Aires digo, es también todo un costo no económico sí, sí totalmente es una inversión eh, con respecto a lo que yo siento que tengo que hacer yo siento que mi carrera demanda eso hoy eh, tratar de, exprim de exprimirme al máximo y de ser cada vez mejor y para ser cada vez mejor yo tengo que hacer ese tipo de costos entonces no me no solo que no me arrepiento obviamente ahora que ganas es fácil decirlo sino que si hubiese perdido también es parte de, o sea es parte del proceso como dije hablabas de historia reciente Hablabas de parte del proceso, de venir acá, de, de jugar, ganar, perder. Eh, sos el primer argentino que gana el single acá en, en Wimbledon. Y hablabas del sueño hecho realidad. Contame un poco eso y qué sensaciones tenés. Mira, me lo, me lo acabas de traer a la cabeza porque todavía no lo había pensado. Eh, y eh, es una locura. Yo, o sea, no, más allá de los títulos, en, en lo personal, ganar Wimbledon es una absoluta locura. Eh, recién lo hablaba con mi entrenador en el. Apenas salí del Vengo de ganar Wimbledon y tres grandes lames en un año. Es una locura. Estoy, estoy absolutamente desbordado. No entiendo ni qué pasa. Eh, pero espero que cuando se me pase toda esta... Porque todavía estoy con la adrenalina alta. No, no me pude relajar. Entonces cuando se me pase esto. Poder disfrutarlo. Porque la verdad es que es algo muy, muy hermoso y muy grande lo que acabo de hacer. O que acabamos de hacer. Las cosquillas o ese, esos nervios, esas cosas. ¿Qué se sintió más fuerte? ¿Eso que te pasó eh, cuando cometiste las dobles faltas? Son ¿El cosquilleo de los nervios? ¿O el cosquilleo cuando viste que eh, la pelota se afuera fuera de cuñeda y, y vos eras el campeón? Son distintas, pero es parte... De, son similares, pero es una descompresión total. Porque yo necesito que la tensión esté para jugar bien al tenis. Porque mientras más tensión... Eh, no, trabajamos para eso, para que con la atención jugar cada vez mejor. Eh, creo que, que, que el hecho que estén ahí hacen eso, pero una vez que terminas ya está. Entonces es como poder disfrutarlo y cambia.